Hoy celebramos un acto eminentemente republicano en el que se conjugan la sociedad, que es el pueblo, y la administración municipal. Hoy inicia una nueva etapa política y social en nuestro municipio. Contamos con la presencia del contador Guillermo Huizar Carranza, representante personal del licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador constitucional del estado de Zacatecas. La presencia del licenciado Eleuterio Ramos Leal, presidente municipal electo de Valparaíso. De igual forma, la presencia de los regidores propietarios electos del honorable Ayuntamiento Municipal 2013-2016 nos honra con su presencia en este acto solemne a la licenciada Amalia García Medina, diputada federal y exgobernadora de nuestro estado de Zacatecas. Bienvenida. Contamos también con la presencia del diputado local por nuestro distrito, Valparaíso Jerez, diputado Ismael Solís Mares. Bienvenido, diputado Sánchez. Bien, lleve a cabo la toma de protesta al licenciado Eleuterio Ramos Leal como presidente municipal de Valparaíso para el periodo constitucional 2013-2016. Muchas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Licenciado Eleuterio Ramos Leal, protestáis guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Zacatecas, la ley orgánica del municipio libre que nos rige, y demás disposiciones que de ellas emanan, y desempeñar con lealtad, eficiencia y patriotismo el cargo de presidente municipal que este municipio os ha conferido. Sí, protesto. Si así lo hiciere, que el pueblo se lo reconozca. Felicidades. Muchas gracias. Presidente municipal de Valparaíso, tome la protesta a los integrantes del honorable Ayuntamiento Municipal 2013-2016. Compañera síndico y compañeros y compañeras regidores de este honorable Ayuntamiento, protestar y guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de nuestra entidad, el Código Municipal del Estado y demás disposiciones que ella emane, y desempeñar con lealtad, eficiencia y patriotismo el cargo de síndico y regidores municipales que este municipio les ha conferido. Sí, doctor. Si así lo hiciere, la nación lo reconozca y si no, lo demande. Muchas felicidades. Agradezco infinitamente la presencia del contador público, representante personal del gobernador constitucional del estado de Zacatecas, que nos ha distinguido tomando la protesta a su servidor elegido, contador además ex diputado local de este séptimo distrito, don Guillermo Huizar Carranza, bienvenido a esta su tierra. Quiero iniciar también dando
político, pero también en la formación personal de su servidor. Hemos librado un proceso electoral caracterizado por la civilidad, por el trato respetuoso y por las propuestas. Valparaíso, sin duda, ha alcanzado ese nivel de madurez política necesario dentro de los gobiernos y dentro de las áreas caracterizadas por un escenario de democracia y por un Estado de Derecho. No me cabe duda que lo que tenemos ahora es el reflejo de la voluntad ciudadana. Hemos construido en una gran alianza de partidos políticos, pero fundamentalmente en una alianza de actores políticos y de ciudadanos, una enorme coincidencia que nos ha permitido presentarles a ustedes una alternativa de mejor y buen gobierno. Quiero entonces, con el respaldo de todos ustedes, y siento el enorme compromiso de junto con el cabildo, con la gente que nos acompañe en los espacios de la administración pública, responder a su confianza con resultados. Responder con ese gobierno de características diferentes y mejores que ustedes están exigiendo para el municipio de Valparaíso. Con mucha responsabilidad en la atención al campo. Valparaíso cuenta en un 70% con perfiles agropecuarios, con gente que vive del cuidado del ganado, de la producción agrícola. Por eso, en este gobierno vamos a generar la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal, que se va a encargar de atender con toda responsabilidad esa tarea de crecimiento, de fortalecimiento y desarrollo de nuestro sector de campesinos, de agricultores, de ganaderos. Vamos a ir también a un trabajo intenso para la promoción en el tema educativo. Sin duda que tenemos una tarea enorme y pendiente que solventar con este sector, con esta actividad de responsabilidad del Estado y en beneficio de los niños, de los jóvenes y de toda la población del municipio. Llevaremos también dentro de la estructura administrativa una dirección de educación y cultura que va a trabajar en esa línea de acción, en esa línea que para nosotros es altísima prioridad. Y con ello, desde luego, la generación de una dirección de planeación y proyectos para garantizar que en estos 3 años tengamos un rumbo definido, que no gobernemos con ocurrencias, que tengamos la madurez, la sensatez, los datos y los estudios necesarios para estar implementando las políticas públicas y de gobierno que sean las estrictamente aplicables a las necesidades de la población, a las necesidades del municipio y a las características de cada una de las regiones de este nuestro Valparaíso. Con esta reestructuración administrativa y con la invitación para que se integren a los mejores hombres y a las mejores mujeres de Valparaíso, sin duda el signo característico de este gobierno será la eficiencia, los resultados, la atención prioritaria para los sectores más vulnerables, siempre caracterizados por el trato amable, por la responsabilidad, por la apertura para el diálogo y por la comunicación con todos los sectores. Con los resultados, con el trabajo y con el trato amable que ustedes han demandado de manera permanente, estén ciertos y convencidos que la presidencia municipal tienen a partir de ahora un aliado, tienen un amigo y tienen quien los escuche y que en la medida de lo posible trabajen por generar esas mejores oportunidades para sus hijos, para sus nietos, ese mejor presente y ese mejor futuro para todos. Señoras y señores, ¡que viva Valparaíso!
agradecimiento por el trabajo que siempre han dispensado en favor de las familias y de Valparaíso. Les envío un cordial saludo a todos nuestros hermanos migrantes que trabajan incansablemente por mejorar la condición de su familia y las de todos los que seguimos acá en Valparaíso. Acá son bienvenidos, vamos a arrancar un gobierno de comunicación con ustedes, de esfuerzo conjunto y de resultados. Estoy a sus órdenes, mi respeto y mi cariño, y acá los esperamos.